Ormoxun Navarro! Ormoxun Navarro! Ormoxun Navarro! Ormoxun Navarro! Ormoxun Navarro! Ormoxun Navarro! أرض الريف أرضي حرة والمخزن يطلع برا أرض الريف أرضي حرة والمخزن يطلع برا هذا الريف وإحنا ناس والمخزن يجمع راسه هذا الريف وإحنا ناس والمخزن يجمع راسه هذا الريف وإحنا ناس والمخزن يجمع راسه خرجنا وحدة جينا بيوتنا جينا جينا رجنا وحدة جينا من بيوتنا نجينا نجينا اللي بغينا والمخزن يقمع فينا رمى اللي بغينا والمخزن يقمع فينا الحرية اللي بغينا والمخزن يقمع فينا الحرية اللي بغينا والمخزن يقمع فينا يتفل يد يا شباب الكرمة ليت في اليد يا شباب الكرمة ليت في اليد يا نساء الكرمة ليت في اليد يا نساء الكرمة والانتصار في هذه المعركة والانتصار في هذه المعركة والانتصار في هذه المعركة وارمو النغدي الجان الحراك عزن وارف النغدي الجان الحراك عزن وريف النغدي الجان الحراك عزن وريف النغدي الجان زفزفي عزن وريف النغدي الجان زفزفي عزن وريف النغدي الجان عزوز وريف النغدي الجان عزوز وريف النغدي الجان عزوز Oh,
عليكم الصبضات محبوسات في قباه ما بالنظر لو ما تنزير بدا عما صافم صوتات حبوسات دي قوبا والمخزن حذاري كلنا سفسفي والمخزن حذاري كلنا سفسفي والمخزن حذاري كلنا سفسفي والمخزن حذاري كلنا سفسفي يا مخزن ما عشنا مابقيتش كتخلع يا مخزن ما عشنا مابقيتش كتخلع وين البيتي ديالنا Organización Nacional de Países.
ديالي ورك احسن المخزن هو المسؤول.
يجمع راسه والمخزن يجمع راسه المخزن يجمع راسه والمخزن يجمع راسه والمخزن يجمع راسه والمخزن يجمع راسه من الزاوة ديري أم المغاني.
بابا لي بابا الشفارة حكومة لي بابا شعب الريف قرروا يسقط العسكرة 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 شعب الريف لا يهان يا مغزال يا شباب شعب الريف لا يهان يا مغزال يا شباب شعب الريف لا يهان يا مغزال يا شباب يا مغزال يا شباب شوف سمع رفيق العيال واغفر لنا
ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. Buenas tardes, hermanos. Como estamos en Barcelona, nos tenemos que hablar un poco en español para que nos entendamos, que nos pueden entender todos los medios de comunicación, los vecinos, que sepan cuál es nuestra causa. Porque la mayoría de las manifestaciones o de las concentraciones se hacen en berbero árabe. Pero se tiene que hacer con todos los idiomas para que todo el mundo pueda saber cuál es nuestra causa, qué es lo que sufrimos. El primer motivo por qué estamos aquí hoy, por la declaración del gobierno marroquí cuando salió a la prensa a decir que los rifeños son separatistas. Y yo me pregunto, ¿pedir un hospital es separatista? ¿Pedir la justicia para los corruptos es separatista? Cuando decimos que nuestros hijos no tienen escuela, somos separatistas. Cuando decimos que nosotros no tenemos educación, en contra de la palabra de no tenemos educación, es separatista. Cuando pedimos ser personas, como todo el mundo, somos separatistas, como separatistas. Entonces, esa palabra es muy difícil que lo diga una delegación de gobierno marroquí contra un pueblo marroquí. Los rifeños y los árabes y los... da igual que sea, somos todos hermanos. Lo que nos tenemos que hacer uno a otro es el respeto uno a otro. Y no podemos juzgar por el color, ni por... da igual, somos personas, tenemos todos los derechos a vivir igual. En lo que conocemos hoy en día en Marruecos, hay un Marruecos que produce y hay un Marruecos que consume. ¿Cuál es esa parte que consume de Marruecos? Somos nosotros. Llevamos 60 años encerrados por todas partes. Económicamente, socialmente, en todos los sentidos que podemos decir, estamos encerrados. La mayor parte que salió a Europa son los rifeños, los que estamos aquí hoy en día. Decimos que estamos aquí por apoyo a nuestros hermanos que están en el RIF. Y lo que está haciendo el gobierno marroquí no es legal para nada. Si el pueblo necesita mejorar su vida día a día, es su derecho. Si el pueblo dice que necesita algo, no lo dice por capricho, porque lo necesita de verdad. Y la mayoría de los hermanos que están presentes hoy conmigo, creo que estarán de acuerdo en lo que estamos viviendo en el RIF. Si no fuese por un gobierno facha, un gobierno corrupto, no estaríamos hoy en día aquí en Barcelona o en cualquier sitio, estaríamos en nuestro país. Pero da igual, esto lo tenemos que combatir todos, uno a uno, hermanos. Todos tenemos que estar todos unidos, con una palabra, mano a mano. Podemos cambiar el futuro nuestro y somos capaces de preparar un futuro mejor para nuestros hijos. Para nuestros hijos y nuestros hijos, eso es lo que queremos. Porque lo que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, es muy triste contarlo. Esas palabras no las digo yo, lo sabe la mayoría de todo el mundo. Estamos en 2017. Estamos en 2017, pedimos cosas que debería uno tenerlos el día de su nacimiento. Pedimos hospitales, cuando nazca el niño, tiene que tener un hospital. Nosotros para ir al hospital tienes que cruzar 100 kilómetros, 150, y encima cuando llegues a la puerta te sacan la piel, te dejan los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Vayas al hospital, tienes que sobornar. Queremos acabar con la sobornación, hermanos. Si tú tienes un derecho en tu país, vas a cualquier oficina como aquí en Barcelona, en cualquier sitio, vas al ayuntamiento, vas a sacar un certificado de empadronamiento porque es tu derecho, te lo dan sin pagar nada. Pasa la dedicación del gobierno, necesitas cualquier papel, te lo dan, no pasa nada. Nosotros en Marruecos, cuando entras por una puerta de algún funcionario público o privado, te miran a los bolsillos, te miran a la cara, te miran a los zapatos, te miran a los pantalones que estás vestiendo, a ver si tienes algo para rascar o no tienes nada. Hermanos, quiero un poco de silencio, por favor. Quiero un poco de silencio, que oigamos uno a otro. Todos somos diferentes, como somos diferentes en los colores, en las caras, los pensamientos y las ideas son iguales.
y por eso, gracias a Dios, nos podemos entender uno de otro. Porque nadie lo sabe todo. Ninguno lo sabe todo. Aunque sepas una cosa, te falta otra parte. Si nosotros, que no haya racismo entre nosotros, todos somos hermanos, da igual la religión, da igual el país, da igual el color, pero tenemos sangre roja, no tenemos sangre verde, todo. Aunque cortes a un negro, tenemos sangre roja. Por eso, hermanos, por favor, después de 60 años, por lo menos hablo por la parte de Rif. Hay hermanos rifeños que saben nuestra historia muy bien. Hay nuestro hermano que no sabe nada de la historia porque han salido hace años y han nacido aquí, han crecido aquí. Nuestra historia no está tapada, no está borrada, pero nuestra historia la podemos imaginar como un volcán. Un volcán ardiendo bajo tierra 60 años. Ahora se explotó. Todos los hermanos que están presentes veo que han seguido las noticias de cerca de Rif. Todos los hermanos, sin excepción. Todo el mundo estaba nervioso. Todo el mundo estaba inquieto. Todos esperábamos que puede pasar algo raro. Hermanos, un poco de silencio, que seamos un poco ordenados, por favor, como siempre, porque no necesitamos a alguien que nos ponga orden. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de cada paso que puede dar aquí. Cada uno es responsable por lo que hace. Así que, por favor, no necesitamos que venga alguien por fuera con un palo para que nos ponga en orden. Somos personas educados, avanzados, pacíficos, y podemos seguir así toda la vida que no nos faltará de nada. Esto va por una parte. Lo que decía antes, hermanos, os lo pido de corazón, no hay diferencia entre nosotros. Nosotros tenemos un enemigo. Un enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es nuestro enemigo? ¡Al-Mukhzan! ¡Es nuestro enemigo! Entonces tenemos que combatir al Mukhzan. ¿Cómo? El Mukhzan no me refiero a un Hasli, a un policía local, a un policía nacional que hace su trabajo. No. Hablamos de esta gente que tiene la mano larga. Yo hablo de esta persona que tiene la mano muy larga, llega a la caja y atraviesa todo lo que hay, pero saca todo. En vez de sacar los negocios que pueden beneficiar a todo el pueblo, da igual de donde sea. No hablo solamente de Alucimas, ordenador, hablamos de todo Marruecos entero, que como todos los países árabes. Nos tenemos que educar uno a otro, porque si no nos educamos nosotros, no nos puede educar nadie. Para que tú no esperes un país que saca frutos de su gente, esa gente tiene que estar llena de aquí. ¿Cómo? Tiene que tener estudios, tiene que tener nivel. Para llegar a un país, tienes que tener estudios. Nosotros, la mayoría de nuestros padres, no saben ni leer ni escribir. Yo me pregunto, ¿no había escuelas en la época de nuestros padres?
no había escuelas, la gente no estudiaba, la gente no sabía leer. Nosotros nos dejaron arrinconados, arrinconados. Tiene un político de los responsables que hablo, que tiene la barriga muy ancha, pero muy ancha, que tiene la mano muy larga, y la lengua encima la tiene más larga todavía. Dejen la gente vivir. ¡Dejen a la gente vivir! ¿Cómo pueden dejar a la gente vivir si nosotros estamos conscientes de lo que ellos hacen? Cuando nosotros sepamos cuál es el punto débil del Mahzen, lo podemos llevar recto. Pero mientras que nosotros hay conflictos entre nosotros, uno se siente mejor que otro, o uno dice que este es inferior que yo, no podemos llegar a ninguna parte. O la Qulullah, como dice Dios, misericordioso, el compasivo, la yughayyirullah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si no cambiamos nuestra mente como nos criaron mal, nos enseñaron mal, pero mal de todo. ¿Por qué hoy en día, en 2017, ves a familias viviendo en la calle? Los sacan de su casa, los desahucian, los sacan de su tierra. Tienes tierra, si viene un político y te dice, no, aquí va a haber un negocio de por el nombre de Mohamed VI, por ejemplo. No, esta es una excusa para quitarte lo tuyo. Hoy en día, en Marruecos, un metro de tierra vale 300 euros. De 200 a 300. Viene el gobierno marroquí, te da 14 euros. 14 euros, ¿dónde existe esto? Por el nombre del rey. Todo el mundo está comiendo por el nombre del rey. Y el rey de Marruecos, la mayoría de las cosas no las sabe. Estoy por seguro que no las conoce, porque Marruecos es muy grande. ¿Cómo podemos frenar esto? Nosotros, mano a mano, el teléfono, grabarlo, rojo, destápale, hay que destapar a la gente corrupta. Vas a juzgado, tienes que sobornar. Vas a comisaría, tienes que sobornar. Vas delante de un juez, tiene que sobornar. Al mínimo, el mínimo persona que existe en Marruecos que tenga aunque sea un 5,005, la tiene que sobornar. Mínimo, a nosotros son que por lo menos 3 euros, 3 euros, 4 euros. ¿De dónde existe esto? ¡La cama! 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 Rashwa! Hermanos, quiero que la boda haya llegado hasta Marruecos sin teléfonos, en nada. Queremos que los políticos de Marruecos, porque esto no está lejos, que seamos un poco reales, que seamos un poco conscientes de lo que estamos viviendo. Vimos lo que comentaba antes con un amigo. Estamos en España, somos inmigrantes, entre comillas, ¿no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Vivimos mejor que Marruecos, sí o no? Entonces aquí puedes ver la diferencia. Marruecos, que es su país, porque muchísima gente, hermanos, yo no tengo diferencia con nadie. Allah, se movilá, lo juro. En mis rezos pido a Allah que sea todo el mundo mejor que yo, en salud y en lo que sea, para que yo pueda ser mejor. Pero yo os digo, si Marruecos, nuestro país que decimos, nos prepara, lo que nos han preparado aquí en Europa, ¿estaríamos aquí? No estaríamos aquí. Entonces la riqueza nuestra se lo han comido. Mucha gente me dice, ¿por qué no nos levantáis la bandera de Marruecos? Muchísima gente se pregunta, ¿por qué esta gente no levanta el trapo de Marruecos? Yo le contesto, sin pasarme, yo te digo, si tú has invitado a Shakira que venga a Mawazin, vale, y le has dado 10 millones de euros. ¿Sabes lo que son 10 millones de euros? Te lleva la bandera un año. Pero en vez de a mí, ¿qué me ha dado el país? ¿Qué me ha dado? No me ha dado educación, no me ha dado sanidad. Tengo estos millones, estos miles.
han llevado los cantantes. La gente ilícita, ¿sabe lo que es ilícita? Gente haram que entra en vuestras casas. Los han metido, se han llevado millones y millones. En vez de estos millones que los repartan entre la gente, nadie pasaría hambre. Nadie se sentiría inferior. Porque los políticos, sus hijos, estudian en Francia, en Canadá, en Suiza. La sanidad se lo llevan a Francia, a Canadá, a Suiza. Nosotros, cuando vamos a un hospital en Marruecos, al llegar, nada más al llegar a la puerta, tienes el problema con el recepcionista. ¿Qué es el recepcionista para nosotros? Zeus. El que está en la puerta limpiando, ¿de dónde vas tú? Hasta el último que hay, gobernante en Marruecos, le tiene que sobornar. Yo no voy a alargar todo esto. Un mensaje quiero que llegue claro